norte. Muy buenas tardes, que se ha hecho notar de nuevo en el tercio norte peninsular, con rachas que incluso ya han alcanzado los 130 kilómetros por hora en áreas de A Coruña. Fíjense cómo la Agencia Estatal de Meteorología mantiene esa alerta roja en las costas de Galicia, de Asturias, para la jornada de hoy, con viento fuerte que también se va a hacer notar, se trasladará de cara a tarde al cuadrante nordeste peninsular, y para mañana seguimos aún hablando de máximo riesgo, riesgo extremo en toda la cornisa cantábrica, sobre todo hasta primeras horas de la mañana. Ya notaremos cómo a partir del mediodía comienza a disminuir la altura de ese oleaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo mismo que viene sucediendo prácticamente durante todo este invierno, una profundísima borrasca que se sitúa, además se ve claramente el Meteosat, hacia el norte. Las Islas Británicas es la encargada de enviarnos directamente ese fuerte oleaje, y también el sistema frontal que ha venido marcando la mañana de este primer día de febrero ha dejado algunas precipitaciones no muy intensas, pero sí que sigue su avance a áreas del este, y de hecho para esta tarde esperamos aún precipitaciones concentradas en el tercio norte del país, con esa cota de nieve que al final del día se queda en unos 500 metros, y es que hoy las temperaturas también descienden por esa zona, y por la tarde gran apertura de claros en el centro, alguna lluvia residual que pueda quedar hacia el oeste de Galicia y también áreas de Cataluña o de Baleares. Insistimos en el viento que va a ser fuerte en áreas del cuadrante nordeste peninsular, y para mañana los cielos ya bastante más despejados en buena parte del país, sí que seguirán cubiertos durante la mañana, sobre todo en el tercio norte peninsular, con lluvias débiles que tendrán a retirarse rápidamente a partir del mediodía, y cielos algo más nubosos que puedan quedar en áreas de Galicia, con esa cota de nieve que ascendería ligeramente hacia los 600-700 metros. En el resto, como pueden comprobar, jornada muy tranquila. Por la mañana algún chubasco matinal, poca cosa afectando al litoral de Barcelona, Tarragona, norte de Mallorca, de Menorca, aún con vientos intensos por la mañana en áreas del Mediterráneo. Y en Canarias, pues poquitos cambios, con nubes más compactas en el norte, alguna lluvia débil, sobre todo por la tarde hacia el oeste del archipiélago, todo ello con temperaturas que ya para mañana vamos a notar más frías. Las nocturnas, esta próxima madrugada será bastante más gélida en gran parte del interior peninsular, y las máximas también descienden ligeramente, especialmente hacia la mitad sur del país. Pues ya lo ven, insistimos, muchísima precaución, sobre todo esta tarde y esta próxima noche, con ese oleaje tan fuerte, tan intenso, las costas del norte del país. Que pasen una feliz tarde, nos vemos esta noche. Una situación muy complicada, así que insistimos con esa precaución máxima en toda la cornisa cantábrica. De hecho, hace tan solo una hora se ha alcanzado una ola en la boya de Estaca de Bares que ha rozado los 12 metros de altura. Fíjense la previsión para las próximas 24 horas de ese oleaje, como es máximo durante esta próxima madrugada, en primeras horas de mañana. Es por ello que se mantiene aún la alerta roja hasta mañana, a las 9 de la mañana, en toda la cornisa cantábrica. En cuanto al estado del cielo, podemos comprobar cómo mañana domingo viene marcado por un día bastante más estable. Sí que es cierto que permanecerán las precipitaciones concentradas por la mañana en el tercio norte, y esta próxima madrugada será bastante más fría. Amaneceremos mañana por la mañana con heladas en muchos puntos del interior del país. Los 11 metros de altura, todo ello coincidiendo esta tarde con la pleamar, y además con esas mareas vivas, esas mareas que nos están viniendo en el día de hoy más altas de lo normal. Muy buenas noches y muchísima precaución, porque aún en las próximas 12 horas se mantiene la alerta roja en toda la cornisa cantábrica por oleaje intenso. De nuevo podría superar los 10 metros de altura. Fíjense en la previsión de puertos del estado para esta noche, esos colores rojizos que reflejan cómo las olas seguirán incluso alcanzando, como les comentamos, los 10 metros de altura. Pero no solamente hoy hemos hablado de ese temporal de mar, de viento, sino también de esas nevadas. Esta tarde se podían ver copiosas nevadas. Fíjense, porque la jornada había venido marcada no solo por ese temporal marítimo y de viento, sino también por el paso de ese sistema frontal, que se ve que ha dejado precisamente esas precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas. Para mañana seguiremos aún hablando de abundante nubosidad, sobre todo por la mañana, concentrada en el tercio norte peninsular, con lluvias débiles que ya en el Cantábrico Oriental, en Cantabria, en País Vasco, en Asturias, tendrán a retirarse a lo largo de la mañana, dando paso a grandes claros. Y sí que los cielos permanecerán bastante cubiertos hacia el oeste de Galicia, con esas precipitaciones en general bastante débiles, y una cota de nieve que empezará por la mañana sobre los 600 metros, y ya de cara a tarde tenderá a aumentar en el resto de la península. Jornada muy tranquila, con predominio de sol, y sí que destacamos chubascos matinales que afectarían de forma puntual y débil al litoral de Barcelona, de Tarragona, incluso hacia el norte de Mallorca, Menorca, con esos vientos intensos aún por la mañana en el cuadrante nordeste peninsular. Y en Canarias, poquitos cambios, algunas nubes compactas hacia el norte con lluvias débiles hacia el oeste del archipiélago. Precaución, insistimos, en la situación marítima
mañana en toda la cornisa cantábrica. Temperaturas, esta próxima madrugada hablaremos de nuevo de heladas que se van a quedar concentradas en gran parte del interior peninsular, como muestran estos colores blanquecinos, así que mañana por la mañana pues amaneceremos con temperaturas bajo 0 grados y las máximas que también para mañana descienden, sobre todo ese descenso se notará más en la zona centro y en la mitad sur peninsular. Pues aquí lo dejamos pidiéndoles una vez más muchísima precaución en las costas del Cantábrico, por lo menos aún en las próximas 12 horas. Que pasen una feliz noche.